Bienvenidos a mi canal Solución Integral JM. En el día de hoy les traigo esta versión de módulo receptor Bluetooth receptor de audio. En esta presentación ya viene para manipularlo desde la aplicación AV-Link. La podemos conseguir en la tienda Android. Como pueden observar, este módulo viene con su mando a distancia, los dos cables, cable de señal, salida de señal. Igualmente el cable integra cable de antena. Encontramos cable de poder. Este módulo trabaja de 5 a 12 voltios. En esta versión sigue integrando las dos tapitas de los orificios de cada extremo. Aquí si vamos a en la parte de atrás vamos a encontrar conector de entrada de poder, vamos a encontrar lo que es entrada de señal de audio, vamos a encontrar conector blanco, salida de señal de audio. Igual aquí están señalizados. Vamos a hacer una prueba rápida. Yo aquí ya tengo los conectores listos para hacer una prueba rápida, para no extender tanto el video. Aquí lo vamos a conectar a 12 voltios. Listo, entonces aquí lo vamos a probar con una memoria USB. Vamos a probarlo con una micro USB. Listo, aquí la aplicación que vamos a utilizar de la tienda Android se llama AV-Link. Si pueden observar el icono, entonces vamos a activar el Bluetooth. Listo, aquí yo ya lo tenía activado. Entonces, vamos con la aplicación. Aquí vamos a buscar el Bluetooth. Listo, ahí ya automáticamente desactivó. Amigos, buenas tardes. Y aquí vamos a reproducir un audio desde el celular. Aquí si queremos reproducir FM. Aquí tenemos ya todas las emisoras disponibles en FM. Que hay bajo las tapas de Colombia Dorada en la botella de 330 mililitros. Y listo, reclama sus premios y listo a comerse, hijo. Si queremos reproducir contenido de la memoria USB, entonces aquí ya la tenemos disponible la carpeta USB.
Listo. Aquí si queremos reproducir el contenido de la micro SD, también podemos manipular la carpeta de la micro SD. ¿Listo? Listo, entonces aquí tenemos dos opciones más, que es el ecualizador. Aquí tenemos otra función más, que es lo de la entrada auxiliar. Si por lo menos tenemos un dispositivo en la entrada auxiliar, también podemos reproducirlo desde aquí, desde la aplicación. Listo, amigos, esta ha sido la interfaz que tiene la aplicación de Android para este tipo de dispositivo. Igual aquí quedan dos opciones más, las cuales están bloqueadas: la alarma y la linterna. Para este tipo de dispositivo no están habilitadas. ¿Listo? Listo, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, por favor, manito arriba, suscríbanse, compartan y hasta una nueva ocasión.